registró una balacera en la colonia Independencia, como todos los días pasa ahí. Sin embargo, se ve la falta de preparación, la falta de elementos necesarios y de voluntad. Claro. Mira, yo ayer vi la nota en la tele y estaba platicando con mi señora. Le dije, esto es una falta de respeto para los ciudadanos. ¿Cómo es posible que estén pasando estos hechos, que unos jóvenes delincuentes a la una de la tarde estén amenazando con armas de fuego a los ciudadanos? Pase la policía y no haga nada. Tuvo que intervenir un medio de comunicación para que actuaran y hubo detenidos. No es posible. Ahí nos damos cuenta, señores ciudadanos, que si la policía quiere trabajar de veras y se coordina con las fuerzas federales, va a haber detenciones. Aquí lo que falta es voluntad de los cuerpos policíacos. Ahí están demostrando que están coludidos con estas bandas delictivas de esa zona. Usted como responsable de seguridad aquí en el Congreso, ¿hay algo que hacer? Porque se ve que no hay nada de voluntad y aparte de recursos tampoco. Miren, recursos nosotros los hemos apoyado con recursos, los hemos apoyado con legislación, les hemos dado leyes, figuras delictivas. Aquí el problema es que falta actuar, las ejecuciones de parte de ellos, que se sigan coordinando. Vemos el resultado, que si se ponen a trabajar, si hay resultados. Lo que queremos es que haya detenidos para poder aplicar las leyes. Si no hay detenidos, no aplicamos ninguna norma, señores. Así podamos sacar la pena de muerte para secuestradores o cadena perpetua. Si no tenemos detenidos, no va a haber a quién sancionar. Aunque sean gente inocente que se llevaron en el camino. En su momento, en una situación de esas, desafortunadamente va a haber gente que no tuvo nada que ver, pero para eso se integran las averiguaciones y hay testimoniales. En su momento se dejan en libertad, pero a los malos hay que guardarlos, no los podemos dejar en la calle. ¿Qué falta por hacer? Trabajar, trabajar y trabajar. Todos juntos, ¿eh? Y por parte de nosotros hay voluntad. Nosotros estamos haciendo lo propio, que ellos hagan lo suyo.